No Man's Land. No Man's Land o Tierra de Nadie, ¿vale? Con la moto atrancada. Segundo eterno. Tanto mito, tanta leyenda sobre que ahí no hay control, no hay gobierno, que eso, si te pasa algo, nadie va a acudir porque no tiene dueño. Territorio disputado entre tres partes, creo, Marruecos, Mauritania y el Frente Polisario. No disputado, yo no sé a quién se lo tienen dado, quién no se lo tienen dado. La política para otro, para mí no. Para mí la violencia de haberme quedado ahí atrancado, de haberme quedado ahí parado en esos segundos, da mucho juego, juego en la cabeza. ¿Cómo en tan poco tiempo piensas tanto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Mira que si ahora viene alguno, mira que si es verdad que aquí... Nada, no pasó nada. En el fondo de la tierra siempre hay piedra dura, si lo veis hay mucha piedra dura, ¿no? Lo veis en el vídeo ahora. Trancó, enganchó la rueda y ya salí. Pero en ese tiempo, como he dicho, da mucho que pensar de todos los mitos y leyendas que existen sobre esa zona, la cual está llena de coches abandonados, de chatarra vieja, los coches que no pasan ni para un lado ni para otro, ahí los dejan, en la tierra de nadie. Los camiones que no quieren, ahí los dejan, el material, lo vacían y lo tiran allí. Un poco un pequeño vertedero de las cosas que se han quedado entre en el limbo de los dos países, ¿no? Es un alivio siempre cruzar hacia abajo o hacia arriba. Es decir, cuando ha llegado a Mauritania, porque ha pasado tierra de nadie. Y cuando ha llegado a Senegal, que viene de Mauritania, porque ha pasado tierra de nadie, ¿no? Sales de la parte sin control a la parte con control, que supone los dos países que la lindan. Aventura. Aventura, que has atrancado, y un poco de miedo en el sentido de lo que, de toda la historia que nos han contado. Pero como veis, se solventó fácil. La verdad que me lo esperaba menos impresionante esto, ¿eh? Me ha encantado. Dios mío, qué bicharraco de piedra con ese agujero ahí, la humedad que hay en el ambiente, que es la casi niebla del agua. La verdad que me ha impactado, ¿eh? Me ha encantado. Me ha gustado mucho. Me ha llamado la atención. Espera. Me esperaba que era, no sé, tenía la idea de que era más pequeño, no sé. Está muy, muy bien esto, está muy bien. Voy a seguir, todavía no he pasado por debajo, voy a pasar. Mira, estoy pasando por debajo. Mirad lo que hay para arriba ahí, ¿eh? Está muy bien. Dios. Ya lo dije en su momento, lo he dicho muchas veces, y hace muchos años. La mayor artista, escultora del mundo y artista en la naturaleza. Crea formas preciosas, impresionantes, y nada que ver con lo que pueda crear el ser humano, por mucho que quiera. La mayor artista es la naturaleza, creadora de cualquier cosa como esto, que es impresionante. Dios.
Pues si caiga de abajo, no me encontráis ni vamos. Mira. Guau. La verdad que bonito, ¿eh? Creo que ha merecido la pena venir, ¿eh? Dios. Qué preciosidad. Bueno, otra curiosidad esta de por aquí, de Marruecos.